bolsillo saca y abre tu cuchillo y ten cuidado. Póngame oído en este barrio, mucho guapo lo matado. Esta mañana fue asesinado un humilde comerciante en el distrito de Zárate. El hecho de sangre se produjo a las 8 de la mañana, cuando Froilán Mendoza Zúñiga, alias Chilán, se dirigía a su hogar luego de haber comprado el pan para el desayuno. Según informaciones de la PIB, fueron dos los homicidas, de los cuales se desconoce su paradero hasta el momento. Chilán nació en Huaraz. Etelvina Zúñiga, su madre, fue violada a los 17 años de edad por su padrastro, quien no lo quiso reconocer como hijo. Esto motivó que emigraran a Lima, estableciéndose en Zárate, donde creció. Él es un muchacho, para mí ha sido un muchacho bueno, no, nunca nos ha faltado. No, yo lo veía que era un maestro comerciante. ¿Era comerciante de qué? De fruta, según me decían que era de fruta. A pesar de ser un muchacho hábil en los estudios, Chilán no acabó el colegio. Su madre tuvo además a Guido, Paula y Teresa, hijos de padres diferentes. Oye, Chilán, hay que salir esta noche. Teresa me ha dicho que puede cuidar al bebé. No tengo plata. Claro, para mí no tienes. En cambio, para tus amigos y emborracharte con ellos, sí tienes. Chilán, vamos. Te espero afuera, ¿eh? Pues, he terminado. Tengo que irme. Claro, siempre lo mismo. Ya vendré los tiempos mejores, Chola. Ya, está bien. Te preocupes. Nos vemos. Chao. No, no, no era vendedor, solamente era uno que abastecía pasta de cocaína, vendía. A partir de la noche nomás vendía pasta, que tiraba prácticamente. Oye, ¿cómo está mi tío? Así que es viejo. Está un poco mejor ya, pero tú sabes cómo es él. Ese viejo, toda la vida, compadre. Con mujeres y mujeres. Por eso está así. Oye, Miguel, ¿cómo van las cosas en el cuartel? Todo no, tranquilo, pero ándense con cuidado el próximo mes porque hay batidas, ¿eh? Al menos por esta zona. ¿Para qué estás tú? Parece que no nos conociera. Nosotros no le tenemos miedo a los tiras. Sí, de hecho. Síganse. Chilán, el Yago está esperando que pague lo que le debes. Mira de boca de choro. Dile al Yago que ya le pague lo justo. Esa mezcla era una cagada. Mira, si no le pagas al Yago, ya sabes cómo vas a terminar, ¿ah? Mira, ni el Yago ni ustedes me vienen a hacer el alto a mí. ¿Veis? Toño, ¿qué tienes, compadre? ¿Qué te pasa? Mira, ¿qué tú, no te apures mucho, que contigo también va la cosa. Me vas a decir con vainas, ¿ah? No te preocupes, Guido. El Yago ya me conoce. Ya sabe cómo es. Así que será mejor que se larguen, carajo. Mira, eres una advertencia. Atiende a las consecuencias y anda con cuidado nomás. Pasa allá nomás. Advertencia. Sí, compadre, anda bien. Mira, tú no me vas a vestir acá porque acá sale. Ya, que no te vaya, huevón. Ya, anda bien. Se cierra, quítate, huevón. No estás acá, imbécil.
Aparte, mi hermano, yo un día antes yo tenía una discusión con unos patas. Se puede decir el día sábado, sábado para domingo. Como a las 3 de la mañana han sido la discusión que he tenido con los dos muchachos, que el otro se llama Toño y el otro se llama Hugo. La discusión ha sido, yo estaba sacando cara por mi cuñón porque le estaban pegando. Y en el momento cuando yo he ido a socorrerla a mi cuñón... ¿Dónde está el chilán? 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 Que no te metas, si quieres tu primo, tú sabes dónde está. ¿Qué? ¿Qué está? ¿Cómo tú? ¿Qué chucha tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Cuando iba hasta acá y estaba llamando a mi hermano Chilán. ¡Chilán! ¡Chilán, abre la puerta! ¡Chilán! ¡Tío! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Vámonos, huevo! Yo no he visto nada, yo tengo mi peluquería acá en el segundo piso y parece que él lo han herido más arriba y él ha venido a morir acá, pero yo no sé nada y lo que podría decir es que creo que era un frutero. Pues el hecho de primera mano nosotros tomamos investigaciones, después que vino juez instructor ordenando el cadáver, había personal de homicidios y eso se hicieron cargo de las investigaciones. Ellos tienen cargo las investigaciones, seguro han citado a los familiares, toman manifestaciones, están en proceso de investigatorio. Pero tengo conocimiento que todavía no han caído los autores del hecho. Bueno, solamente le podría decir que el caso es de mano de su primo Miguel, que él es sargento de la PIB. Nada más, solamente soy su cuñada, no le podría decir nada más.